Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Ya después de tomarme ayer un poco de tiempo libre para hacer varias cosas ahí, hoy estamos de vuelta aquí. Gracias por los mensajes que me han mandado de entusiasmo y que están muy, muy ilusionados con esta dinámica que hemos tenido durante la última semana. Y la idea es seguir conversando de temas importantes que nos incumbe a los fotógrafos, pero también a personas también que les gusta la fotografía y entusiastas, también a los niños que nos están viendo también. El día, bueno, primero también me han preguntado cómo me encuentro acá, mi familia y todo eso. Pues estamos un poco ahí cuidándonos bastante, estamos un poco preocupados, pero esperando que esa situación pase pronto, ¿verdad? Y a seguir cuidándonos. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí y es una persona que lo conocí a finales del año 2018 y la verdad es que siento que hemos hecho muy buena amistad y también un ferviente admirador del trabajo de él. Sin más preámbulo, vamos a introducir, voy a introducirles a ustedes al señor Luis Ramírez, de Fondos Luis Ramírez. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, Randall. Aquí estamos atentos para servir siempre. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios siempre que guarde tanto a su familia, a su esposa, a su hijito y a sus suegros que están allá. Y que a cada uno de los oyentes también sean guardados, ¿verdad? Porque es una situación que se nos vino de repente. Es bastante difícil para todos, pero siempre con ese entusiasmo, siempre con ese deseo de salir adelante. Muchas gracias, Luis. Igual para ustedes, que estén bien todos, ¿verdad? Luis, bueno, habrá muchos dentro del grupo o que nos están viendo que ya lo conocen a usted, conocen su trabajo, he oído excelentes comentarios. Luis, cuéntenos un poco quién es Luis Ramírez, cuánto tiempo ha estado en esto del arte de pintar fondos y todo eso, pero también qué es lo que hacía antes o toda la vida ha hecho esto. Bueno, Randall, y queridos amigos, la verdad, siempre he sido una persona que desde joven empecé a trabajar en muchas cosas, pero entré a trabajar en lo que se respecta a retablos, ¿verdad? En fotografía. Nunca he sido un buen fotógrafo, no lo he intentado, pero en fotografía siempre me ha gustado, trabajé en retablos. Tuve un taller de retablos, el cual se nos quemó con toda la casa, ¿verdad? Y quedé con mis cuatro hijos prácticamente en la calle con mi esposa. Luego Dios nos bendijo con otra niña, que después pasaron a ser cinco, pero en ese momento eran cuatro. Y salimos adelante pensando en que iban a venir tiempos mejores. Y así fue como en situaciones difíciles, como toda situación, ¿verdad? Todo viene por una necesidad y en ese momento, pues, yo tuve que ir pidiéndole a Dios porque la verdad, no sé el concepto que tengan los demás, pero yo especialmente le agradezco a Él porque sin Él no hubiera podido salir adelante. No pude haber salido adelante con cuatro hijos y mi esposa, éramos seis en ese momento, más bien, sí, seis y era bastante difícil en ese momento. Vinieron momentos críticos, fueron varios años difíciles, pero sin embargo siempre hay un rayo de luz en medio de esa oscuridad
Y empecé a hacer, antes de todo esto, empecé a hacer con aerógrafo pinturas directas a la fotografía, quitando todo lo que los personajes o las personas que, los objetos que la gente no quería. Y eso se me abrió el panorama para poder plasmarlo ya en una tela. Fue bastante difícil porque había que ir encontrando pinturas, había que encontrar qué tela, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que estaba experimentando, era bastante difícil. Sin embargo, así como usted y como Carol y otras personas que he conocido en este ambiente, estuvo un fotógrafo, hace mucho tiempo, él se llama Jonathan Salazar. Y me acuerdo que él fue uno de los primeros en comprarme fondos y viera que yo decía, ¿cómo hace este señor para recibirme eso? No sé, y por eso es que yo pienso que ahí operó la mano de Dios, porque estaba apenas iniciándome, eran prueba y error. Y ahí he ido avanzando, paso a paso, paso a paso, he ido avanzando. He dicho que detrás de todo esto ha habido personas muy importantes que si hiciéramos la lista sería difícil, pero en realidad mi esposa, mis hijos, mi madre y varias personas que estuvieron ahí apoyándome en momentos de tristeza, en momentos de debilidad, momentos en que usted quiere tirar la toalla porque siente que no avanza, siente que no está con los implementos necesarios, no hay un lugar donde usted puede trabajar libremente. Sin embargo, aquí estamos en pie, ¿verdad? Perdón, es que no tenía el micrófono apagado. Luis, tal vez si nos cuenta un poco, bueno, usted me ha contado la historia, pero mucha gente no lo ha oído. Cuando pasó lo de su casa, ¿cómo fue que usted se recuperó y qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, literalmente le voy a decir que Dios a muchas personas quizás les hable audiblemente, a mí no me habló audiblemente. En mi corazón había una palabra y él dice que no te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, yo pensé que eso no era real porque en los 18, 19 años de estar en ese proceso, muchas veces sentí que me ahogaba en eso. Me ahogaba en eso porque es terrible. Cuando se queda totalmente sin nada, vinieron canales de televisión en ese tiempo y preguntaban a quién se les había quemado la casa y yo me encontraba con mi ropa de trabajo, entonces jamás pensaron que había sido a mí. Sin embargo, las preguntas que no se me olvidan que ellos me hicieron fue, ¿ahora qué va a hacer? Y rápidamente pude decir que tenía un Dios muy grande y que iban a haber personas, amigos. Y así ha sido un tiempo de lucha, un tiempo de donde vos ves a tus hijos que tienen que estudiar, que tienes que pagar el teléfono, que tienes que pagar el préstamo, porque adquirimos una casa con un préstamo, y donde ves que después de tener, a no tener, se vuelve conflictivo. Pero Dios me dio una esposa demasiado buena y que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Me acuerdo que ella dice, bueno, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a seguir adelante. Salimos de nuestra casa y lo peor venía, ¿verdad? Lo peor venía porque la gente no nos alquilaba ya con cuatro hijos. Entonces eso fue un panorama bastante rudo, por así decirlo, ¿verdad? Al saber que te niegan ese derecho de vivir en un hogar donde tenés que ver dónde metes a esos hijos. Y la lucha vino porque no es algo como de la noche a la mañana, es algo que es
es de avance, de que un día ves algo bueno y otro día ves que como que todo resultó en vano y que algunos vienen, yo lo entiendo así, hay gente que son matadores de sueños, yo quería soñar, yo quería tener cosas y se acercan personas a decir, no, usted no puede y quizás vienen más bien a quererlo minimizar a uno al decirle que en otros países hay personas que tienen sus grandes casas, sus buenos carros y han salido adelante con trabajos así. Y entonces eso, más bien quererme levantar, más bien querían tirarme. Pero esos matadores de sueños son muy mínimos, son muy pocos. Y por eso le doy gracias a Dios, porque ha puesto personas, y Randa, te lo digo así públicamente. Yo jamás creí conocer una persona como usted, que vino a mi casa, una casa, usted sabe que es una casa humilde, ahí vamos haciéndole poquito a poco. Sin embargo, vino, me dio esa voz de aliento, me mandó a estas personas como Carol Leitón, que una persona que ha estado día a día ahí llamándome Luis esto y el otro, y siga y siga. Personas así. Por eso te digo que son el 99%, un 1% quizás venga a querer tratar más bien de dañar algo que ya está dañado, quererlo seguir dañando. Pero bueno, sin embargo, yo agradezco infinitamente a Dios de este tipo de personas como usted, ¿verdad? Que lo hacen a uno más bien levantarse y saber que hay cosas nuevas que hacer. Y hoy por hoy me estoy proyectando a hacer un taller más grande donde ya yo pueda trabajar más seguido porque lo he hecho de una forma artesanal. Eso lleva mucho tiempo, sin embargo, he tenido que trabajar madrugadas, he tenido que trabajar sábados y domingos para poder quedar bien con los clientes. Siempre ha sido mi deseo quedarles bien. Sin embargo, siempre van a haber momentos en que uno no, por más que se esfuerce, no va a lograrlo, pero siempre hay solución, para todo siempre hay solución. Excelente, Luis. Y no, muchas gracias porque me cuenta ahí dentro de las personas que nos hemos ayudado mutuamente, ¿verdad? Porque la verdad también usted, pues, con su trabajo y todo, me ha ayudado también a mis fotografías y todo eso. Les voy a contar la historia de Luis, bueno, con respecto a mí. Un día estábamos en. Algo vi en un grupo de fotografía de Costa Rica y vi que alguien necesitaba un fondo de fotografía y me meto yo y en los comentarios veo que alguien pone una foto con un fondo que yo tengo aquí en Estados Unidos. Digo yo, qué raro que alguien tenga ya un fondo de los que yo compro aquí. Digo yo, es difícil de llevar, ¿verdad? Y aquí también son pintados a mano y qué sé yo. Y le digo, Luis, sinceramente, yo desconfié, porque usted sabe que a veces copian fotografías y no es lo que le ofrecen, o sea, ofrecen algo que al final no es lo que uno recibe, ¿verdad? Entonces, por eso yo comencé y le pregunto, ¿y esa fotografía es suya? ¿Y esto y qué el otro? Y usted me contestaba, digo yo, que o sea, no creía que la calidad, digamos, de lo que aquí uno compra en un alto precio, la verdad, allá alguien lo estuviera haciendo exactamente igual a nivel de visión. O sea, que yo lo veía aquí igual. No lo podía tocar ni nada de eso porque estaba acá. Entonces, cuando yo fui a Costa Rica, igual comencé a hablar con Luis y él me invitó a la casa. Digo yo, bueno, que uno a veces con miedillo, ¿verdad? De que como hay gente tal vez que no es honesta y qué sé yo, entonces digo yo no voy a ir a la casa. Y entonces cuando llegué a la casa de Luis, pues vi que realmente él tenía su taller y estaba, es donde se quemó la casa, ¿verdad? También Luis.
Más bien de aquí A la es par. en la misma propiedad, pero cerca de aquí, que digamos unos 75 metros, dentro de Sí. la misma propiedad, sí, Sí. que es de mis suegros, sí. Y entonces yo llego y él me comienza a sacar los fondos y a mostrármelo y yo comienzo a tocar la tela y digo yo, pero esto es lo que yo compro allá. Y digamos, el precio, ustedes saben que acá las cosas son muy, muy caras y comparado con Costa Rica o con cualquiera de nuestros países que nos ven ahorita. Entonces, yo digo, ah, no, yo tengo que comprarle a este señor un fondo para llevármelo, o sea, para traérmelo para acá, pero yo tengo uno allá igual, entonces lo dejé en Costa Rica. Entonces, es interesante porque la calidad del material de Luis y la calidad de pintura, ya ese fondo tiene más de 2 años, no. Año y medio tiene. Y la verdad es que sigue siendo igual que a los que yo compro acá. Entonces, cuando yo veo ese material y eso, digamos que es exactamente lo mismo, yo comienzo a hablarle a la gente que uno conoce y todo de recomendar el trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo increíble. O sea, la verdad me gusta mucho. Y aparte también que la calidad personal de Luis, pues eso hace también que le sea más fácil a uno, ¿verdad? Porque uno ve que la persona es agradecida, es humilde y trabajadora ante todo. Entonces, esas son las cosas que más me llamaron la atención, ¿verdad? No sé si eso lo notó usted cuando yo le preguntaba muchas cosas. Randall, viera que no solamente su persona, que cada persona anhela, desea saber qué es lo que se le va a vender. Yo he hecho eso, el esfuerzo por cada día mejorar y si hay algo mejor, poderlo encontrar. Y a la hora de interactuar con los clientes, me gusta mucho. Desde hace muchos años interactúo con las personas y llegamos a vender a todo el país de una manera de la presentación, más bien fue de boca en boca. Entonces, te digo que el deseo mío es no fallarle a nadie, no fallarle a nadie y que siempre tengan esa libertad de poder expresar y poder interactuar con uno, porque yo, en mis puertas o las puertas de mi casa siempre están abiertas para que las personas puedan venir y como te digo, es algo humilde, pero siempre son bien recibidos, ¿verdad? Y estas cosas suelen suceder, las personas, todos quieren saber qué es lo que van a comprar. Es que todo tiene un valor y es su dinero. Y no, a mí no me gusta, digamos, no pretendo hacerme millonario con esto, pero sí vivir una vida de calidad y poderle dar una vida de calidad a los hijos, ¿verdad? Y poder siempre pensar en algo más. Bueno, los que me conocen a mí saben lo delicado que yo soy. Yo soy bien, como se dice aquí en inglés, se dice bien picky, o sea, bien, bien delicado. Y por eso es de las cosas que uno recomienda, ¿verdad? El excelente trabajo. Luis, una pregunta. Cuéntenos en qué consiste, por ejemplo, si alguno de las personas que nos ven ahorita dice, ah, yo quiero un fondo. ¿Cómo trabaja usted? Primero, bueno, decirle a la gente que cualquier fondo que ustedes vean en internet o en alguna fotografía y lo quieran, ustedes nada más le mandan una foto a Luis y él se lo hace exactamente igual. ¿Es así, Luis? Bueno, siempre he querido que sea igual, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de algo artesanal, como todo es a base de brochas y pincel, se usa un poquito de oro solamente como para cosas pequeñas, pero todo es a base de eso. Entonces el trazado muchas veces puede que cambie un poquito, pero no es tanto, ¿verdad? Pero se busca siempre el 100%. Entonces Luis, podemos y siempre. perdón, sí, entonces, ¿en qué consiste el proceso de hacer una orden con usted? Bueno, siempre he trabajado acá con el 50% adelantado. Más que todo, antes lo hacía yo todo, pero
como siempre suele suceder, siempre aparecen personas que te dicen y no vienen. Entonces ya tenía ciertas pérdidas, aunque momentáneas, porque al final todo se vendió, gracias a Dios. Pero entonces tomé la decisión, o tomamos la decisión, porque cuando hablo de tomamos es porque la familia siempre está ahí presente, dándome consejos, y dice que el que dice que ya lo sabe todo dejó de aprender. Entonces yo aprendo de ellos y aprendo de ustedes y aprendo de todos. Entonces tuve que tomar la decisión de pedir el 50% y siempre dar fidelidad en cuanto al trabajo y al tiempo, ¿verdad? Si tuviera que pedir un día por aquello, por el asunto de tiempo, de que esté muy frío el día y la pintura no seque, entonces siempre se llega a ese acuerdo, pero gracias a Dios siempre he tratado de que todo sea así. Y por lo menos aquí en los nacionales hacemos de esa forma, ¿verdad? Siempre hacemos con el 50% y gracias a Dios, por recomendación de otros, la gente ve que sí, que no se le falla. Luis, ¿y cuántos días más o menos se tarda entonces bueno, partiendo de cuando ya se recibe la mitad, cuántos días más o menos dura el proceso ya hasta la entrega? Ok, estamos hablando de según el tamaño, ¿verdad? No es lo mismo un tamaño de 1.50, estoy hablando de metros, ¿verdad? Por 2.40, que uno de 4 metros o uno de 2.80, esos llevan más proceso, lleva más espacio. Normalmente para uno pequeño yo siempre lo doy en 2 días, 3 días máximo, y para el grande 5 días. Pero suele suceder que muchas veces me llaman varios clientes al mismo tiempo. Entonces, lo que hago es agendar para no que hablen mal a las demás personas. Porque la persona me puede decir, bueno, te doy el 50%, pero hay otra persona que quiere 3 fondos. Entonces, por más que quiera yo tenérselos para 5 días, no podría, ¿verdad? Entonces, lo que hago es agendarlo. Luis, ¿y existen varios materiales o solo trabaja con uno? ¿Cómo? Ok, yo trabajo con tela española. Tela española es la que he encontrado. Aquí no se encuentra más de 80, no lo he encontrado todavía. Entonces, muchas veces cuando la persona quiere más que eso, mi esposa hace una costura casi invisible, ¿verdad? Y casi siempre queda en el piso. Y entonces eso no se nota. Eso para cuando se pasa de 2.80, porque ese es el tamaño que he encontrado hasta el día de hoy. Y para los pequeños, como este que ven aquí atrás, ¿ves? Es un tipo de tela un poquito sólida, pero como es para fondos para individuales, entonces es muy fácil de llevar, ¿verdad? Los que yo le pedí son ¿del tamaño más grande o es algo más grande? Ese es el más grande que digamos, yo tengo sobre la lista, pero eso es más bien según la necesidad del cliente, porque hay clientes que lo desean de 4 metros por 3 o 4 metros de ancho y 4 metros de largo. Eso depende de la necesidad del cliente, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a saludar a una gente que está por aquí, Luis. Dice, vamos a ver quién dice aquí. Miguel Sánchez dice: saludos de Parrita, amigos, esperando que estén todos de la mejor manera. Jeffrey Castro dice: saludos y bendiciones. Caro Leitón dice: saludos, Randall y Luis. Carol dice: como cliente de Luis, no hay palabras para escribir el trabajo de don Luis, es un trabajo 100% calidad. Cero comercial, son telones grandes, fuertes, bellos y perfectos, dice. Eliezer Gómez dice, excelente persona de calidad de fondos, dice. Carol es la fan número uno suya. Dice, la cantidad de horas y cantidad de trabajo que conlleva un telón de Luis no tiene precio. Él pone el máximo esfuerzo y crea verdaderas obras de arte. Dice Byron Ramírez, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dice, es una nota bíblica de la que pone Byron. Luis Jiménez de Cartago, saludos.
Dice Marco Retana, saludos Randall y Luis, he visto la página por recomendación de Randall, tiene fondos muy buenos. Karen Cruz dice, bueno, súper buena calidad, bendiciones. Villalta Vargas dice, ¿cuál es la página para ver el trabajo? Fondos Luis Ramírez, vamos a poner al final, vamos a poner la página. Dice José Rojas, Luis es excelente persona y profesional. Katy Guerrero dice, excelente emprendedor y artista. Ronald Mejía pregunta, él es de Carolina del Norte y pregunta que cuándo vamos a que si hace envíos a USA, eso a Estados Unidos, eso es uno de los proyectos que, de los sueños que tenés, ¿verdad, Luis? Definitivamente, definitivamente es. Y siempre ha sido un proceso, todo tiene su tiempo, pero sí, claro que sí, ese es uno de los deseos. Bueno, eso va a estar entre las metas de prontos, digamos. Marioli Sancho dice, saludos, qué bueno saber la historia de vida de don Luis. ¿Podrá dar un aproximado del precio de un fondo pequeño de un metro y medio? Dice. Ok, ese, en Betiao, así como lo ves. Más o menos, digamos. Ese, 35 mil colones, precio verdad aquí en Costa Rica, y 50 mil si es escénico, ya con dibujo. Ok, sí, ella es de Pérez. Ingrid Dien dice, hola, Sergio Romero, sin duda son obras de arte. Rocío Fallas dice, hola, saludos. Randall Mena, el tocayo que es de la zona sur, dice, demasiada calidad el trabajo de don Luis, en estos días le llamo para adquirir otro, dice. Olga Rieta, hola, saludos, hace fondos con diseño 100% exclusivo. Todo lo que usted le pida a don Luis, le va a hacer lo más, el máximo esfuerzo para hacérselo como usted lo quiere. ¿Verdad, Luis? Así es, ese es el deseo de siempre. Dice, qué bueno apoyar al artista nacional, ya hablaron de precios, Carlos Esquivel. Ahorita vamos a hablar más de precios. Dice Ronald, me trae uno cuando usted va por allá, me dice. Dice Ingrid, que tiene que hacerle pedidos cuando todo esto pase. Randall, ¿de dónde Luis? Dice Miguel Sánchez, porque fijo tenerlo a partir de este momento. Luis, ¿es en Moravia eso? La Florida, Tibás. Tibás, okay. Ok, entonces ahí ya después vamos a dar información. Ya sabe, no. Facebook es Fondos Luis Ramírez, creo que ahí está el número de teléfono, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es el teléfono, Luis, para apuntarlo aquí? Tenemos dos: 5700-1822 y el otro es 6185-0471. ¿Pero 61 qué me dijo? 6185-0471. Luis, aquí nos están viendo gente de varios países, entonces, para que ellos sepan, digamos, también que digamos, los números y todo eso son un poco enredados, pero a nivel de Costa Rica esos son los números. Yo a Luis le he comprado dos fondos. El primero que le compré fue una, para que ustedes vean, Luis, voy a esconderlo aquí un poquito, set. Voy a quitarme yo. Está bien. Para mostrarle a la gente la digamos, como más o menos. Por ejemplo, este fondo que tenemos ahí. ¿Qué se me hizo? Este fondo de la mamá y de la niña es el fondo que yo tengo aquí en Estados Unidos. Y este, digamos, para ver uno que esté parecido. Y este es el que Luis me hizo. Tal vez se ve un poco diferente ahí porque le cambié la textura y qué sé yo, pero son muy parecidos.
Para que vean la calidad del fondo que hace Luis, ¿verdad? ¿Qué medidas es ese fondo, Luis, que me hizo primero usted? Tiene 2,80 por 4 metros de largo. Yo se lo pedí así porque me gusta que quede el piso bastante, que cubra bastante el piso. Esta foto es en el mismo fondo. ¿Qué se hizo? Es un headshot de Kerlin. También es el mismo fondo. El de esta niña también es el mismo fondo. El de este muchacho también, ese niño también es el mismo fondo. Y el de esta niña también es el mismo fondo. Entonces, como pueden ver, hay diferentes variables, pero la calidad se ve bien de una tela buena. Que es bien, bien extenso también. Entonces, ese fue el primer fondo que yo le pedí a Luis. Después, el año pasado, a mediados, le pedí uno diferente, un poco diferente de color, y fue el de esta fotografía. Es un verde, no sé qué se llamará ese verde, Luis, verde oscuro. Olivo, sí. Olivo. Sí. Entonces ese lo utilizamos en ese taller que ya que di en Costa Rica. Este también, ahí le dice, bueno, ya en edición se puede cambiar y se le cambió, entonces es el mismo fondo. Y lo importante también que ya me lo traje para acá, y lo utilicé para sesiones de Navidad. Entonces aquí está una de mi hijo jugando con el teléfono. Y creo que aquí voy a por otra. A ver dónde está eso. Esas son dos fotografías con el mismo fondo. Lo que cambia un poco es la edición, pero bien aplanchadito y todo, se ven bien bonitos esos fondos. ¿Sí había visto estas, Luis? Sí, la de su hijo, principalmente la de la izquierda, ya lo había visto. Ajá. Demasiado bueno, sí. Y la otra, la familia ahí con el perro. Claro. Dice Carla Pérez, muchos éxitos. Alexis Pérez dice éxitos no, saludos a don Luis desde Siquirres. Dice excelente su trabajo con los fondos. Tengo el honor de tener dos fondos de él. Juan Diego dice, normalmente las planchas para usarlos o cómo los mantienes. Bueno, yo en mi caso tengo unas planchas de vapor, porque es lo que más se recomienda, ¿verdad, Luis? Es precisamente todo aquel que pueda tener una sería muy bueno. Y déjeme ver si puedo conseguir aquí una. Un dibujo para que vean las planchas que se consiguen. A ver. Que ahora hay unos bien pequeños también que se usan. Ya no es necesario los que son grandes. Randall, yo quisiera aportar algo más. Sí, Randall, señor.
Algo que yo agradezco y he visto mucho es simplemente que el fondo es un accesorio más, pero la calidad que le da a cada fotógrafo, es decir, la experiencia que tienen. Porque yo veo este de su hijo y veo estas cosas que usted hace y como ha hecho muchos, muchos fotógrafos que son personas que muy creativas, entonces adornan, le dan cuerpo al fondo. Es el objetivo que se requiere, que podamos dar una parte y el fotógrafo hace la otra parte. Sí, sí, eso tiene razón, Luis. Es importante, o sea, pues es que todo va de la mano, ¿verdad? Buena iluminación, buena técnica, qué sé yo, pero digamos que busca uno en un fondo, uno busca resistencia, ¿verdad? Que sea algo bueno, que le vaya a durar bastante, que sea buena la inversión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno busca en un fondo y ya a partir de ahí, pues uno le puede agregar en postproducción algún tipo de textura. Si se ven esas dos fotos, pues el tono es un poquito diferente al otro, pero y tiene más textura. Entonces, para los que preguntan, esta más o menos es la plancha. No sé si la logran ver. Eso se llena de agua en la parte de abajo y va botando todo el vapor hacia arriba. Entonces, eso es bien, ayuda bastante con el mantenimiento para que no se le arrugue tanto ni nada, ¿verdad? Bueno, para los que vienen aquí en Estados Unidos, se pueden mandar a comprar una. Creo que andan por los 35, $50 por ahí, tal vez, ¿verdad? Porque sí, digamos, cuando uno tiene ese tipo de fondos, sí tiene que tener una plancha. Sobre todo cuando no tiene uno mucho lugar donde almacenarlos, digamos. Entonces es bueno tener una plancha de este tipo, ¿verdad? Dice Francisco Méndez, se ven resistentes para haber puesto esa guirnalda. En realidad eso lleva un truco que se amarra con unos hilitos, ¿verdad? La guirnalda y se sostiene con el marco del fondo, ¿verdad? No es exactamente, no está pegada al fondo. Porque sí era bien pesada esa guirnalda, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto al trabajo, Luis? Luis, en cantidad de horas, por ejemplo, con el tamaño de los míos, ¿cuántas horas de trabajo se lleva, más o menos? Bueno, eso es como te decía anteriormente, Depende. depende de cómo es el clima. Normalmente estamos hablando de más de 48 horas, más de 48 horas, porque hay que hacerlo más en el caso mío actualmente, que el espacio es muy pequeño, entonces hay que hacerlo por partes. Pero sí, el objetivo más bien es poder lograr que hacerlo más rápido, pero sí, 48 horas, a veces más. Cuando se trata de apresurar, hay que trabajar en la noche, hay que trabajar en el día hasta sacarlos, pero normalmente eso es lo que puede darse, pero creo que un poquito más porque no me gusta aventurarme a decir que eso es lo que va a durar, cuando en realidad hay muchos factores que hay que tener presentes. Luis, preguntan acá, dice Elian Méndez, ¿cuál es el proceso de mantenimiento y limpieza? Ok, para limpiarlo sería mejor limpiarlo con un trapito húmedo. El más se daña y que es una experiencia que casi todos han tenido es el piso, porque el piso es el la gente más baja. Hay gente que me ha dicho a mí que ellos usan un acrílico, una lámina acrílica para que no se ensucie, otros ponen una alfombra.
pero realmente lo que más suele dañarse es el piso, porque muchas personas no tienen esa conciencia de cuidar las cosas y se suben con tacones, se suben con zapatos llenos de barro. Entonces eso ya es muy relativo, es. Sí, bueno, hay varias preguntas con respecto a eso. Yo en realidad lo que hago siempre es que por lo menos para empezar, cuando estoy acomodando y todo el fondo, yo no utilizo zapatos, yo hago todo en medias. Igual a la gente que se va a tomar las fotos, normalmente le digo que entre en medias o descalzos y se ponen los zapatos en la posición que uno los, o sea, ya los va a tener. Y así, porque como dice Luis, es el piso lo que más se daña, ¿verdad? En general, el fondo es mejor tenerlo arrollado y aplancharlo cada vez que se va a usar. Pero es que a nivel de mantenimiento es una tela, ¿verdad? Y es pintura, entonces hay que evitar que se moje, por ejemplo. Cosas así. Por eso es bueno la plancha a vapor, porque es un toquecito nada más. Y las arrugas es lo que más le interesa a uno que se vaya, ¿verdad? Dice Keylor Esquivel, tamaños y precios, ya hablamos de eso. Juan Diego dice que si hay algún lugar físico donde usted te lo puedan ir a ver, Luis. O por Claro lo que sí, menos hablar sin con embargo, usted o como qué te sé decía yo. al principio. Sí, claro, yo puedo presentarles el material, pero no, en este momento el objetivo, uno de los objetivos es poder tener un stock de trabajo donde la gente pueda venir, incluso podérselo llevar inmediatamente. Pero como solamente soy yo y es artesanal, entonces no puedo arriesgarme a decirle, claro, aquí hay 5, 6, 7. Más adelante yo creo que se va a poder hacer eso. Pero por el momento, con mucho gusto, siempre las puertas van a estar abiertas y le vamos a enseñar el producto como lo he hecho con todos. Okay, Luis dice Hazel Montenegro dice que si tiene lienzos con nubes. No hay, pero se lo hacemos. Exactamente, a eso iba. Como son contrapedidos, entonces se les hace con nubes. Claro que sí. Ok, excelente. Don Luis, ¿cómo maneja usted lo de los envíos nacionalmente? Cuando se trata de envíos fuera de San José, todo se hace con encomienda. Y luego, pero la mayoría viene acá, pero si es fuera, es por encomienda, siendo que la persona se haga cargo, digamos, del pago de la encomienda y se le envía. Okay. Vamos a ver quién dice aquí más. Javier Zavala dice, llegué tarde, ¿los fondos son montados o de qué tipo de fondos utiliza Luis? Saludos desde Ecuador. No, no entendí esa pregunta, Javier. Tal vez si la puedes hacer de nuevo. Ah, bueno, ya dice, ya acaban de contestar, dice. Dice Eddie Rojas que si en algún momento usted piensa que necesitará algún retoque el fondo. Claro, ya, de hecho, personas que han trabajado ya muchos años el fondo, y quieren retomarlo. Cuando se trata de colores claros, se pueden oscurecer si es eso lo que el cliente quiere. Si quiere retocarlo con el mismo color, sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque siempre y cuando, ¿verdad? No esté muy maltratado, porque a veces traen uno que lo han dañado demasiado y termina casi haciéndose nuevo. Entonces no son retoques, son hacer uno nuevo. Sí, y es importante hacer hincapié que esto hay que arrollarlo, porque si se dobla, se comienza a romper la tela, ¿verdad, Luis? Al principio quizás no, pero ya con el uso seguido sí tiene que, como todo, ¿verdad? Yo creo firmemente en que cuando se compra un artículo cualquiera que él sea, si no se le mantiene, si no se cuida, pues a uno les va a durar más, a otros menos. Eso depende del cuidado que le tengan, ¿verdad?
Luis dice que si puede hacer un resumen tal vez de los tamaños y precios. ¿Qué sé Claro, yo? De unos tres diferentes tamaños. Ok, yo tengo una lista de precios que he establecido, por lo menos por este año, lo he mantenido así, a pesar de que ya son muchos años de tenerlo casi el mismo precio. Y usted dice, pero Ah, no hay que ¿cómo? mentarle, Luis. Sí, porque a veces la utilidad es muy poca, Sí, no, realmente, no. aunque se vea la utilidad muy poca porque he mantenido esos precios. Pero tengo este pequeño que está a mis espaldas, este cuesta 35 mil dólares y el tamaño es de 1,50 por 2,40. Este, tengo el otro que es de 2,80 como el que le vendí a usted. Este es 2,80 por 4 metros, ¿verdad? Ese lo tengo en 90 ahora, pero no, este, ese es el que más gasto tengo. En ese tengo mucho gasto, ¿verdad? Y tengo este, otros tamaños, pero eso depende más bien de la necesidad del cliente. El cliente que necesite, yo le puedo mandar la lista que la tengo este, ahí en, el, en, la, en Facebook, creo que la tengo en mi historial también. Entonces yo puedo mandárselo, puedo mandarle la lista de precios para que ellos lo vean con mucho Okay. gusto. Perfecto. Dice Javier que si alguien un pedido mínimo o no, ¿verdad? Es por unidad más que todo. No, no, este, hay personas que me han pedido tres, cuatro fondos de una vez todos y otros uno y eso no tiene que ver nada. Sí. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta que tenga para don Luis? Bueno, no, en realidad lo importante acá es destacar la calidad de trabajo de Don Luis, del artista nacional. Una cosa importante, a veces pues las personas dicen, bueno, voy a conseguir un fondo en Amazon o en eBay o así. Si uno es profesional y busca cómo cobrar mejores precios y todo eso, pues tiene que hacerse cosas buenas, ¿verdad? Entonces, este tipo de fondo es algo que uno debe invertir también, así como invierte uno en lentes y en cámaras, ¿verdad? Tener un fondo que le sirva para crear un nivel de fotografía mejor, ¿verdad? Entonces, es muy útil conocer este tipo de trabajos. Dice Erika Rojas, dice hermoso trabajo, ¿no, Luis? Algo más, Luis, que nos quiera, que le quiera decir a las personas, algo que usted nos quiera, algún mensaje que nos quiera dar. Bueno, primeramente agradecerles a todos el haber tenido esa paciencia de escuchar, de preguntar, y es que eso es lo que a uno lo va formando, la opinión de todos, ¿verdad? Este, agradecerles por ese lado y también decirles que ya pronto esta situación va a pasar y vamos a enfrentar otras cosas. Quizás difíciles o más difíciles, pero siempre, siempre con ese entusiasmo. Yo sé que hay muchos que se frustran, hay muchos que están temerosos, hay personas que dicen, no, esto no vaya a salir. Y hablando específicamente de fotógrafos, ya no es de la enfermedad que actualmente vemos, sino que hay personas que se inician y quieren botar todo y quieren, por X situación, decir, ya no sigo. Pero si vemos el historial de cada uno de ustedes, sabemos que hoy por hoy están ahí por esfuerzo, por perseverancia, que eso es lo que nosotros queremos. Hacemos. Actualmente, este, yo no, hasta que no dé el visto bueno del gobierno, no puedo ahorita hacer nada, pero estoy presente y que cada pedido que me hagan, lo voy a anotar y de hecho, quiero hacer cosas mejores para este año.
Muy bien, don Luis. Una cosa importante, les voy a dar un consejo. Si ustedes, los que son fotógrafos, no quieren que le pidan descuento, no pidan descuento a ustedes. Eso, no, eso yo lo aprendí una vez me lo dijeron y siempre lo he tenido aquí en mi mente, ¿verdad? Entonces no vayan a llamar a don Luis y le van a pedir descuento, ¿verdad? Más bien le dan alguito extra ahí. La propina. Randall, de verdad que usted ha sido una bendición en mi camino, como lo han sido muchos, pero esas oportunidades que yo nunca me imaginé, haberlas tener. Sin embargo, por eso, una persona delicada, pero que le enseña a uno. A mí nunca me ha molestado eso. Creo que los clientes son los que lo llevan a uno a hacer las cosas mejor, ¿verdad? Y mi deseo de verdad es poder, aquello que te he dicho y que lo dije ahora públicamente, poder exportar. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo y yo sé que se abren puertas. Y se abren puertas no solo para mí, sino para todos ustedes. Ese es mi mejor deseo, que todos estén bien y que pasemos esta prueba, que es una prueba mundial, pero que la pasemos con un buen objetivo, creyendo que todos vamos a salir adelante. Luis, aquí me mandó una foto del tocayo Randall Mena de allá de zona sur. De la zona sur, sí. No lo conozco personalmente, pero la forma de él, de expresarse y todo, es una persona excelente. Una persona que quisiera conocer también, porque también quisiera tener esa dicha y conocer mucha gente que solo por teléfono los conozco. Hay un señor también, Ilmer Víquez, excelente señor, Alfaro, personas así, este señor Jonathan Salazar, gente que Dios ha puesto en mi camino, que me han ayudado mucho. Dice Eddie Rojas, dice gracias por las palabras, dice bellas palabras. Miguel Sánchez dice Randall, de corazón te agradezco por todo el esfuerzo que haces, esto nos ayuda a crecer y ser profesionales. Luis, me cautiva tu humildad, dice Dios le bendiga. Erika Rojas, buenos deseos para usted también, muchos éxitos. Sí, amigos, yo de verdad que así como ustedes vieron a Luis hoy, así es él. O sea, de verdad que lo cautiva a uno, la humildad de él. Me enorgullece que le está yendo bien y que tenga bastante trabajo. Y también con el apoyo de todos, ¿verdad? Que apoyen lo nacional, ¿verdad? Lo que es hecho a mano. Aprovechen este talento que él tiene y contáctenlo a él ahí en la página por WhatsApp también, ¿verdad, Luis? Perfecto. WhatsApp Okay. también. Okay. Y ¿verdad? Les agradezco, te agradezco a usted, Luis, que nos acompañaste hoy. Es importante que la gente conozca que hacer este tipo de trabajo no es fácil. O sea, yo no creo que haya un trabajo que sea fácil. Tiene su nivel de detalle y de todo eso, el proceso y todo. Entonces, yo creo que también es importante el tener este espacio para poder apreciar, ¿verdad? El trabajo de un colega artista también y que de esa manera podamos recomendarlo también y usar sus productos, ¿verdad? Yo les agradezco nuevamente todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mañana tenemos una charla que vamos a hablar sobre pose femenina para aquellos que me quieran acompañar. Vamos a hablar un poco sobre cómo, o por lo menos lo que yo sé, ¿verdad? De cómo trabajar la pose cuando son damas y modelos y todo eso. Entonces los esperamos mañana en el mismo horario. Les agradezco a todos su
su compañía y nos vemos mañana. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes, a todos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias.